Todos los presidentes del club y yo también hemos tenido siempre una meta, que era en hacer distinciones entre, como algunos llamaban, socios de arriba y socios de abajo. Entendemos que todo lo que es socio del club es socio porque le encanta la pesca, o le encanta la vela, le encantan los deportes náuticos, o le encanta tener un sitio de relax, unas instalaciones bonitas y elegantes como tenemos aquí, donde puedes tomarse un café plácidamente o leer el periódico mirando al mar sin que lo moleste nadie. Pero también es cierto que no todos tienen puntos de amarre, pero el hecho de tener o no tener esos puntos de amarre nunca lo hemos considerado un diferencial en el trato del socio. El socio es todo igual, sea de arriba o sea de abajo. Por lo tanto, no se puede hablar de la parte deportiva como una cosa aislada, y forma parte de un conjunto, y no podría existir el Club Náutico sin la parte deportiva y la parte deportiva sin el Club Náutico. Es decir, son consustanciales y eso está claro. Vale, nuestro club oferta una gran cantidad de servicios para lo que es para la náutica. Disponemos de tanto de amarres, todos los amarres flotantes tienen finges que permiten que el usuario pueda embarcar por el costado de la embarcación, que es mucho más cómodo que el sistema que suele haber en otros puertos. Aparte disponemos de toda la infraestructura necesaria para vela ligera, para zona de armado, rampa de botada de embarcaciones, almacén, estanterías de almacenaje para los barcos. También resulta muy cómodo que prácticamente al lado de la zona de varada tenemos todos los servicios de ducha, de cuarto de almacenaje de motores, cuarto de almacenaje de las embarcaciones de vela ligera, y todo esto hace que tengamos una oferta muy, muy cómoda para tanto para la vela ligera como para las embarcaciones de pesca. También se ofrece para las embarcaciones a motor la grúa. Tenemos una grúa de 4 toneladas y media que permite la varada de embarcaciones en la zona seca para reparación, para pintura, para limpieza de bajos. Por ejemplo, aquí un señor va a ir a pescar en verano, y para ir a pescar en verano, si quieres comerte un pescado en condiciones, tienes que llevar hielo. Pues nosotros tenemos hielo para nuestros socios. Igual son las 12 de la mañana y se te ha fastidiado la cita y tienes tiempo para ir a pescar, no lo tenías previsto. Vienes y tienes carnada, tienes calamares para comprar congelado. En fin, tienes una serie de elementos que te facilitan la práctica del deporte y que te hacen la vida más agradable, lógicamente, en el club. Cuando un niño empieza en la escuela de vela, comenzamos enseñándole las nociones básicas en clases teóricas, las nociones básicas en cuanto a la navegación, partes del barco, y luego progresivamente eso se empieza a aplicar en el barco escuela, acompañado de un monitor en todo momento, y ya posteriormente empiezan a pasar a los óptimis, una vez que ellos ya tienen destreza en el manejo del barco. El óptimis es un barco de unos dos metros y medio de eslora. Es un barco diseñado especialmente para niños, es muy seguro en cuanto a la flotación, en cuanto a la velocidad que coge. Es un barco diseñado para dar los primeros pasos en la vela. De estos barcos tenemos en el club una flota del club, que la ponemos a disposición de las personas que empiezan a navegar, pues para que empiecen a iniciarse en estos barcos sin tener que adquirir un barco suyo particular.
Bueno, vamos a comentar un poco la clase Snipe, y aquí tenéis un prototipo de barco Snipe. Tenéis un barco muy cómodo que consta de dos tripulantes. Uno es el tripulante que se encarga de la vela de proa llamada Foque, que en este caso es Rocío, mi amiga, es la que navegamos con él. Y luego el patrón que se sienta aquí atrás, que es el que se encarga de la vela mayor. El Snipe es un barco que se ideó para ser un barco cómodo y ser fácilmente transportable. En principio es un barco de los más técnicos que hay en las clases de regatas. De hecho, los mejores regatistas han utilizado este barco y han aprendido a llevar el Snipe. Básicamente lo que suelo hacer es acompañarle a él en todas las maniobras. Manejo principalmente la vela Foque, que está en proa, con un cabo que se llama escota, que es este que está aquí de color naranja. Y para efectuar diversas maniobras, pues en función del viento. Lo bueno que tiene este barco es que es para todas las edades. Y animo desde aquí a cualquier persona que tenga inquietudes náuticas que se anime con esta categoría, porque se desarrollan actitudes pues de muchos tipos. Por ejemplo, el tema de compañerismo es fundamental para poder llevar bien el barco. El pescador en el mar se apoya, en tierra se tira, en el mar se apoya. Y en el mar, que todos sabemos que es un elemento muy noble de la naturaleza, al cual hay que respetar mucho, cuando se le echan las narices, todos nos hemos hecho una piña para ayudarnos. Cuando se ha cerrado el día en niebla, a buscar un barco que está despistado, cuando ha saltado un macareo en verano, vamos a ver que este es más chiquitillo, no hace que lo huerque, otros barcos más grandes pegados a él. Eso se nota, eso se respira en el ambiente. Se huele a vela y se huele a carnada de la pesca. En definitiva, se huele a deporte. Y eso es lo que hemos conseguido hasta ahora, y creo que vamos a seguir manteniendo en la misma línea en los años que nos queden.